Fernando Barrial Juscamaita. Buenos días, Fernando. Tú eres artista gráfico, artista plástico, caricaturista. Eres actor, clown, eres también diseñador gráfico. Bueno, eres un artista en general, un artista completo, según lo que hemos leído en tus generales de ley. Pero esta vez te hemos convocado por dos libros recientes que tienen que ver con humor gráfico, pero también básicamente con reflexión. Estos son Tiempo Final del año 2015 y Miedo Ambiente del 2017. Ya desde los títulos más o menos se ve la ironía. Y sin embargo, a mí más allá de concitar mi humor, definitivamente me concita, además de reflexión, mucha preocupación, ¿no? Y obviamente, al final pues viene esta manera de tomar conciencia de lo que nos está ocurriendo en el mundo, en el planeta, porque ¿de qué van tus trabajos, de qué van tus libros? De cambio climático, calentamiento global, esta preocupación reciente que nos asalta en el mundo, en el Perú también de forma muy particular. Últimamente estamos viendo todo lo que está ocurriendo en nuestras regiones. Y dentro del primer libro, que se llama Tiempo Final, veo diferentes temas, ¿no? Está el oxígeno, el agua, el manejo y tratamiento de la basura, el trato y las consecuencias de este trato a los animales, contaminación ambiental desde el humo y los derrames de petróleo, por ejemplo, etcétera, ¿no? Es un tema amplio. Dime, ¿tú tomas conciencia de lo que está ocurriendo con el planeta? ¿De qué manera? ¿Esto es una orientación que viene desde la niñez? ¿En algún momento te piden estos temas? ¿Cómo aparece Tiempo Final? Buenos días, Ricardo. Antes que nada, gracias por la invitación. Sí, es algo que también lo pensé cuando empecé a crear estas ilustraciones. Al principio empecé a crear ilustraciones para concursos que se iban presentando ahí por el año 2008, 2009, en los salones internacionales de humor. Pero ya después, cuando ya tuve mi segunda hija, es algo que me preocupé en serio, tuve una visión así trágica del futuro y preocupado en cómo estamos dejando el planeta a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros herederos, ¿no? Y en eso yo me cuestioné y dije, ¿qué puedo hacer yo como dibujante? Porque puedo protestar, pero también puedo hacer dibujos, ¿no? Entonces empecé a hacer dibujos con esos temas y empecé a postear en Facebook mayormente mis trabajos y creando una conciencia sobre la ecología, el medio ambiente, con los temas que usted ha mencionado. Y creo que para mí al principio fue algo como, quien dice, por pasión, ¿no? Y yo nunca pensé publicar un libro. Entonces yo lo hacía por una convicción de que la gente reflexione sobre la tala de árboles, sobre la contaminación, sobre el reciclaje, sobre escasez del agua, los temas que están en el primer libro, Tiempo Final. Y para mí fue difícil también hacer esos temas porque tuve que investigar un poco y cada vez que investigaba estadísticas era más trágico lo que estamos viviendo. Y eso fue en 2015. Yo dije, no, este libro, estamos en un mundo donde la escasez de todo está pasando. Pero mientras los años van avanzando, este libro va a ser más entre comillas, más visto, porque la realidad se va a acercar más. Y fue por eso que cuando Altazor, con Willy del Pozo y Carlos González, me convocan para formar parte de su casa editora, y yo al principio sorprendido, porque yo ni por acá en la vida pensé publicar un libro, ¿no? Y bueno, de ahí, con la producción que tenía, y de ahí se hizo más para poder lograr este libro, ¿no? Que para mí es como mi hijo, ¿no? Bien, pero acabo de mencionar también yo que has participado en exposiciones sobre tu trabajo gráfico, ilustración, a nivel mundial, ¿no? Has expuesto en México, Estados Unidos, España, Brasil, Colombia, lo has hecho también ampliamente en Lima. ¿Cómo es que participas en estas exposiciones? ¿Esa invitación? ¿Descubren tu trabajo en internet? ¿O tú mismo envías tus trabajos? Cuéntame ampliamente cómo es tu participación. Claro, los concursos de humor gráfico hay bastantes en internet, y al principio cuando participaba era más tradicional. Tenías que enviar tu trabajo, el dibujo hecho a mano o a veces impreso, pero tenías que enviarlo a otro país. Pero con la tecnología ya ahora es por correo, ¿no? Entonces, más trabajo con las especificaciones técnicas que te piden,
con en buena calidad, en formato tal, y lo envías, y ahí seleccionan y hacen una exposición. Lamentablemente no he ido a las exposiciones de otros países porque por presupuesto, pero sí, he estado, los colegas me mandan fotos de allá y para mí muy contento de que haya exposiciones de humor gráfico con diferentes temas a nivel mundial, hacen eso, y acá también en Perú se ha hecho, y yo contento por haber participado, ¿no? Y también yo hice una exposición sobre este libro, también hice una exposición de tiempo final, porque los dibujos que están ahí ameritan hacer una exposición, y para mí fue bacán porque lo hice por mi distrito y le impactó bastante a la gente con los dibujos que algunos se ven muy fuertes, pero es nuestra realidad y es lo que está pasando y lo que va a pasar más adelante, ¿no? Y bueno, así fue, así es los concursos. Mira, el hecho de que te aventures con este tipo de trabajos que son bastante serios, que seguramente que ha cobrado conciencia en algunas personas e instituciones. Hay instituciones que manejan estos temas como la contaminación, el cambio climático, etcétera, que te han invitado, te han requerido. ¿Tienes contacto con este tipo de instituciones o todo lo haces tú de manera independiente, autónoma? Bueno, yo lo hago independiente. Yo soy una persona que, la verdad, no soy tanto de tocar puertas. O sea, quizás no tengo ese, o no me gusta de repente, no sé. Yo cuando cosa que me invitan, yo voy. Entonces, yo nunca he ido tampoco a por ejemplo, ¿no? A la oficina de ONGs o que se encargan de medio ambiente, no he ido. ¿Pero ni ellas han ido, ni ellos han ido hacia ti? Claro, tampoco. Entonces, uh-huh. Creo que de repente es un error mío, pero bueno, yo mismo me he buscado todo lo que he hecho. Y bacán, ¿no? Contento por eso, ¿no? Yo sé que hay instituciones que quieran tener este libro como exposición, en su biblioteca. Yo me he ido a provincia y he regalado mis libros, he hecho exposiciones allá a los directores de colegios así anexos. Entonces ahí he hecho exposiciones también, presentación del libro. Porque acá no, bueno, acá no, porque yo creo que acá también, o sea, yo lo hago por mi cuenta, pero normalmente deberían buscarte, ¿no? Como tú dices, ¿no? Pero a veces yo la busco, pero más en provincia, porque yo sé que allá tienen menos acceso a esto, ¿no? Tú eres de Lima, pero de padres procedentes del Ande, de Ayacucho. Dime, en tu ámbito familiar, ¿hay alguna relación? Sabemos cuánto lo andino tiene relación con la naturaleza, por ejemplo. ¿Hay alguna marca, alguna señal, alguna herencia de este pensamiento cosmogónico, de esta cosmovisión andina de tus ancestros con respecto al trabajo que haces, o tú has hecho este trabajo de manera de otra forma, como lo has concebido? Bueno, de hecho, que cuando viajé a las tierras de mis padres, ahí sentí más la naturaleza, el origen de mis ancestros, y fui donde de repente ahí la tierra me sentí más por el valor de la tierra, la Pachamama y todas las cosas que hacen allá naturales, ¿no? La chacra, todas esas cosas tan tradicionales que me gustan. Creo que de ahí también partió algo. Mis padres siempre han sido personas humildes y nos han dado lo suficiente para poder vivir, y también eso aprendí bastante, porque no puedo desperdiciar nada en esta vida. O sea, trato de que las cosas simples, suficientes, ¿no? Porque no soy de me gusta reciclar, me gusta a las cosas que tengo darle su valor hasta donde termine. No me gusta botar y comprar otras cosas. Eso lo aprendí desde niño, porque porque teníamos muchas necesidades, y nosotros aprendimos a crear nuestros propios juguetes, jugábamos en la tierra, y eso también me ha nutrido bastante de la manera creativa, porque nosotros inventábamos juegos, juguetes. Jugábamos escondidas debajo de las zanjas, nos escondíamos acá, jugábamos trompo, el saltasoga, kiwi bata, y esas cosas de ahí también te hace tener más creativo. Y eso gracias al barrio donde he crecido, y gracias a mis padres también, ¿no? que me dieron esa niñez. Yo muy feliz. Bien, Fernando, en el segundo libro, Miedo Ambiente, del año 2017, hay
hay conceptos más amplios sobre este tema casi apocalíptico que nos ocurre actualmente en el mundo. Hay dos conceptos que a mí me llaman la atención. Uno que es, de alguna manera lo manejas, no tan sutil, sino casi directamente, la manera como ha influido el capitalismo norteamericano y el consumismo, ¿no?, en el que estamos inmersos los seres humanos. Este segundo libro, Miedo Ambiente, tiene efectivamente una impronta hacia este tema que nos, de alguna manera, nos daña, que es la manera como el capitalismo, el imperialismo, se puede decir de manera del consumo masivo, nos ha afectado. Sí, mira, cuando se creó Miedo Ambiente fue a raíz de Tiempo Final. Es como que su hermano, ¿no? Uh-huh. Cuando nació, cuando terminó Tiempo Final, quedó corto los temas, ¿no? Y yo quiero dibujar más porque hay más para dibujar. ¿Qué más? Y justo ahí, en una conversa ahí con Carlos y con Willy, y me dice, oye, ya pues tu segundo libro, ¿qué va a hacer? Y yo, se me salió una palabra de la boca, va a ser Miedo Ambiente, así le dije, con voz de terror. ¡Oh, buen nombre! Y se me salió de nada. Entonces me quedó esa palabra, Miedo Ambiente. Y es fácil, ¿no? O sea, el nombre, ¿no? Uh-huh. Pero entonces también, ¿qué temas? Y entonces empecé a ampliar el tema, ¿no? Y justamente esos dos temas que tú mencionas, de lo que es consumismo y también explosión demográfica, ¿no? Son temas muy delicados, uh-huh, porque también yo no puedo dibujar, decir, o sea, es que hay muchos humanos. Claro. No puedo decir eso, porque no soy, uh-huh, pero lo puedo dibujar así de manera de humor, cómo estamos viviendo. Y cómo podemos ser más ordenados o quizás tener más cuidado con el ambiente, ¿no? O sea, cómo nosotros, como seres humanos, hacemos este ambiente un miedo. Miedo ambiente. Por eso nació ese concepto de miedo ambiente. Porque donde vemos basuras, vemos desorden, contaminación visual, contaminación sonora. Todos esos son los temas del libro. Uh-huh. Y el tema del capitalismo en sí es un tema también muy delicado. O sea, pero ahí te dice claramente, con los dibujos te dice, ¿por qué tanto consumes? ¿Por qué tanta chatarra? O sea, te cuestiona, ¿no? Uh-huh. Y el que lo quiere tomar personalmente, de manera personal, bueno, cada uno interpreta a su manera cada dibujo. Y yo sí directo, porque así estamos viviendo, ciegamente al consumo, y no siquiera reciclamos, o sea, ¿no? Esos son los temas, ¿no? Sí, y tú lo acabas de decir, ¿no? La superpoblación, el hacinamiento, ¿no? La contaminación visual, publicitaria, sonora, y la manera también como desperdiciamos la energía, ¿no? La energía, claro, eléctrica, ¿no? La manera como la echamos a perder, el agua, que son temas actuales. Y todo ello un poco que discurre hacia la contaminación, básicamente, que a mí me preocupa mucho y que es de alguna manera la reserva natural del mundo, que es el mar. El mar, y también lo tienes aquí en cuenta, sí, la contaminación marina. ¿Tú crees que de repente tema de tus próximos libros van a incidir en la afectación exactamente de la naturaleza, ¿no? O sea, de nuestros recursos naturales, que son el agua, los minerales que también están puestos aquí? La mina, sí. Sí, sí. ¿Hacia dónde va dirigido en tus nuevos temas? Bueno, yo creo que el tema de minería, el tema de desastres naturales, el tema de ahorro de energía, son temas también del libro, y consumismo. Yo creo que yo he tocado todos los temas. Yo sé que pueden, o sea, cada tema, cada libro tiene, por ejemplo, Tiempo Final tiene 6 temas. Miedo Ambiente tiene 8 temas. Tiene más. Entonces, yo creo que he abarcado todos los temas. Yo sé que hay más, pero ahorita no se me ocurre ahorita. Pero yo de un tema puedo agarrar un libro, o sea, ser más, o sea. Pero es como que ya repetir lo mismo, ¿no? O sea, uh-huh, puedo agarrar a hacer más dibujos de un solo tema. Yo creo que tercer libro que puedo hacer, yo creo que ya con el medio ambiente, yo creo que ya es suficiente. Creo, todavía no me cuestiono tanto de estos temas o hacer otros libros. Quizás hacer otro tipo ya de libro, ¿no? O sea, yo creo que con esto, Por lo pronto, para mí es suficiente los temas de ambiente, ¿no? Ahorita no pensaba un tercer libro sobre el tema ambiental, pero
con esto ya yo quiero seguir recorriendo, porque inclusive te comento que en Miedo Ambiente voy a hacer una exposición gráfica con las páginas impresas en formato grande. Estoy con negociaciones en el Centro Cultural de Arte, ya está todo, ya falta la fecha nomás y listo. Entonces, ese libro puede llegar a más personas sin necesidad de que lo compre. Pero también mi idea y editorial es que el libro se acabe, ¿no? Como todo este autor, ¿no? Tú más bien lo sabes eso. Y ahí hacer otra publicación y seguir avanzando. Entonces, a mí me invitan a veces a ferias y yo voy y ofrezco también los libros, como todos los autores, ¿no? En este mundo de autor y de autores, he conocido mucha gente y eso me da mucha energía de seguir avanzando, porque yo no jamás pensé que conocer a los autores en un año y que viajan con sus libros, y se promueven y siguen viajando, y es que así tiene que ser, pues. Tiene que uno buscársela y tratarse de hacer conocer su trabajo. Pero también te debe mover también la reacción de los lectores, imagino, ¿no? Imagino que al hacer que el lector tome conciencia de los asuntos que nos surgen en estos libros, ¿te has puesto en contacto con alguno de ellos de manera ya individual? ¿Te han buscado, te han conversado, te han escrito? Sí. ¿De qué manera reaccionan los...? Por ejemplo, hay profesores y alumnos del tema de que estoy en la universidad, de, por ejemplo, la carrera de ambiental, creo que seguridad industrial y ambiente se llama la carrera, creo, y me han pedido para hacer exposiciones en sus universidades, institutos, y les mando las imágenes, lo hacen, y bueno, obviamente les encanta, me felicitan, y también en otros colegios allá de mi zona también, yo voy a hacer exposiciones con mis dibujos, y los comentarios son muy buenos. Eso me nutre más, ¿no? Y yo encantado. Aunque unos dicen, oye, esas imágenes son muy fuertes, no deberías ponerlo, me dicen. Pero dime, te pregunto, ¿es real o es ficticio? No es real, entonces yo lo vendo para niños y grandes. No puede ser que te digan que son muy fuertes, ¿no? Yo creo que esto tiene que llegar a mano de todos los niños. Los niños más bien ven y preguntan, papá, ¿por qué es esto? O sea, los niños no interpretan a veces claramente, y de papá cuando lo interpreta, pero es real, lo estamos viviendo. Por supuesto. Entonces, y eso es lo bacán, pues. Uh-huh. Bien, ahora, decíamos al inicio que también eres actor, eres clown. Hace ya más de una década, si no me equivoco, has creado un personaje que es el payasito Fermín, y a partir de él haces algunas performances también de conciencia social, ¿no? Sobre lo que nos está ocurriendo. Cuéntanos un poco cómo es el trabajo, tu trabajo con Fermín. Bueno, Fermín ya tiene 10 años, es un payasito andino, justamente nacido de las tierras de mis padres, un homenaje a ellos también. Fermín nace en Ayacucho, en Pacaycasa, como historia, ¿no? Y es un clown, un payasito mimo, que en su obra es soñador, tierno, y cree que todo en la vida se puede, y de la nada crea cosas, sea con dibujos o con objetos, o inventa cosas. Para él no hay nada imposible, y lo llevo ya pues 10 años y viajando por parte del Perú. Me gusta llegar donde no han llegado los actores, o quizás los payasos, porque ahí los niños cuando lo ven, algunos se asombran, otros nunca vieron un payaso, y me gusta llegar donde al fondo del rinconcito del Perú, ¿no? Y cada vez que viajo, para mí es gratificante ver que después, cuando vuelva o me vean, Fermín me reconoce, así sin maquillaje. y bueno, ese es Fermín, ¿no? O sea, Fermín toca otro tema, otro tópico, ¿no? Yo entiendo que si tú dices que para él nada es imposible, a lo que te refieres es que lo de Fermín es quizá un poco la motivación personal, ¿no? Es por ahí donde va, o sea, ya no tiene mucho que ver con el medio ambiente, sino sí, es otro, más o menos, ¿cuál es el tema? O sea, ¿cómo, cuánto tiempo dura una performance de Fermín? Fermín, ¿Y cómo va desarrollando claro, estos, o sea, contenidos? Fermín tiene una historia y tiene bastantes sketch o escenas de tantos minutos. Uh-huh. Pero no solamente es el teatro, también es el personaje que
que reparten en las calles abrazos, con su cartel, se regalan abrazos en Lima o donde vaya. Entonces, Fermín es un payaso, un mensaje de paz, de alegría, de que no necesitamos tener tanta cosa para ser felices. En Navidad, el 24, mayormente, porque siempre cada año 3 o 4 veces salimos a repartir abrazos y tarjetas. Y Navidad es más bacán porque todos están con el tema del consumismo. Pero si tú regalas abrazos gratis, lo estás cuestionando. Por Y no supuesto. necesitas nada ni dinero para hacer feliz a otras personas. Y sobre todo a las personas que están en la calle, tristemente digo, porque están pidiendo limosna, los mendigos, los borrachitos, los alcohólicos, etc. A esas personas que están olvidadas, invisibles para nosotros, Fermín les hace visible, con una alegría, con un gesto, con un abrazo. Ese también es el parte de Fermín, ¿no? De no solamente es la actuación, también es el personaje que recorre las calles y parte del Perú haciendo estas performances, o esta parte de partiendo de abrazos. Mencionas en ambos libros, creo que en tus inicios hay una suerte de agrupación, Grupo Cultural Puyay. Esta agrupación influye en lo que has hecho, es el inicio de algo. ¿Cómo te desarrollas de este grupo cultural? Bueno, es mi inicio de todo, porque el Grupo Popular Puya tiene 20 años. Ahí me formé, conocí a esos amigos locos ¿De dónde son? de ATE. Véate. Ya, empezamos a hacer teatro en la calle. Primero en comunidades, las parroquias, habían grupos y hacíamos concurso y actuábamos. Y de pronto, cuando acabó eso, nos conocimos. Un grupo ya habían formado en el año 99, el grupo, y después del 2001 me invitan. Y hacíamos teatro en las calles, en los parques, las plazas, mercados. Íbamos a asentamientos humanos a hacer teatro. Entonces, el teatro popular me gustó bastante porque vas directamente al público, a la gente y ahí en su cara le dices lo que estás diciendo, ¿no? El teatro en la calle es diferente, no es como el teatro de salón. Ahí tú tienes que improvisar a veces con lo que ocurre, o levantar más la voz, o tener más presencia de escena. Y me encantó porque también los temas que tocábamos eran temas un poco de derechos humanos, tema político, valores. Cuestionábamos a la gente todo lo que está pasando. Y eso para mí enriqueció bastante mi formación porque me gustó el contacto con el público. Y en el Grupo Cultural Puyay, el año 2008, nació Fermín también, paralelamente. Hicimos unas funciones también con Puyay y de ahí Fermín se fue abriendo para hacer su camino, ¿no? Pero nació ahí. Y el contacto con la gente directa, eso es lo que me encantó. Y los temas que tocábamos, ¿no? Y así hemos recorrido varios barrios, también hemos viajado a provincia. Me gusta el teatro popular. Definitivamente este trabajo que haces de manera personal desde el teatro, en las calles, va muy bien complementado. Fernando, con Miedo Ambiente y Tiempo Final. Yo imagino que quizás, o de repente te lanzo la propuesta de que los valores que tienen que los seres humanos empezar a hacer brotar en sus corazones y tomar conciencia, quizás debería ser tema de un próximo libro. Ojalá que pueda ser así y ojalá que podamos tenerte nuevamente con una nueva publicación, Fernando. La verdad, te felicitamos y muchas gracias por estar en librosperuanos.com. Gracias a librosperuanos.com, gracias a Ricardo Ayón, gracias por esa entrevista muy amena y yo sí, buen tema, sí lo pensé también. Bueno, vamos a ver qué pasa, me gusta caminar y descubrir lo que pasa. Gracias. Gracias. Gracias.